Le queda espacio y socio, remate el asado por un buen terremoto. Compre ahora, no lo deje para más tarde. Le esperamos en Supermercado Central de Carne. Central de Carnes, Zona Franca. Indica la hora en ITV Patagonia. Un hombre de nacionalidad argentina falleció en un incendio que esta madrugada afectó una vivienda en Puerto Natales. Masiva convocatoria tuvo la fiesta criolla que se realizó durante 4 días en el Parque María Betty. Y positivo balance el fin de semana largo realizó Carabineros en Magallanes. Dueños de almacenes de población y barrios reconocen haber tenido buenas ventas durante las fiestas patrias. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Zona Austral, te quiere ver bien. Servicios funerarios Proteger. Y Max Service, expertos y líderes en seguridad industrial, presentan ITV Noticias Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal la celebración de Fiestas Patrias? ¿Bien? Bueno, mañana volver a la realidad. Bastante tranquilo estuvo la actividad, sin duda, aquí en Magallanes y en Punta Arenas en particular. Vamos al detalle informativo de inmediato. Una noticia negativa proviene de Puerto Natales porque un hombre joven de nacionalidad argentina falleció. Esto en un incendio de madrugada que afectó una vivienda en la calle Santiago Hueras de la capital de Última Esperanza. Pasada las 5:30 horas de este lunes, se produjo un incendio en una vivienda de material ligero ubicada en la calle Santiago Hueras, a la altura del 1400 en la comuna de Puerto Natales. Un hombre de aproximadamente 25 años, de nacionalidad argentina, que no pudo escapar de las llamas, perdió la vida en este lamentable hecho. A la emergencia concurrieron voluntarios de 4 compañías del Cuerpo de Bomberos. Un incendio ya declarado, la estructura completamente ya colapsada al momento de llegar a cruzar de bomberos. Se trabajó intensamente para evitar la propagación de viviendas cercanas. Cuando se empezó a realizar labores de remoción de escombros, se encontró con una persona al interior del incendio. Se dio cuenta a Carabineros y ahora el procedimiento está en manos de ellos. Trabajamos aproximadamente 45 minutos y ya el incendio está totalmente controlado. Y en este momento ya nuestras unidades se preparan para retornar a su cuartel. Por orden del fiscal de turno, efectivos de la Bocar de Carabineros de Punta Arenas se trasladaron al lugar. El día de hoy, a eso de las 11:20 de la mañana, se constituye personal del laboratorio de criminalística en el sitio del suceso, a cargo del capitán Jonathan Venegas Fierro, efectuando distintas diligencias propias de su especialidad, las cuales son materia investigativa. La sección de investigación policial de igual forma efectúa distintas diligencias de toma de declaración, búsqueda de imágenes de grabación y otros hechos para poder establecer el origen del siniestro. Y de igual forma se constituye servicio médico legal en el sitio del suceso para efectuar labores propias, ¿no es cierto?, de su área de especialidad. Hasta el momento se desconocen las causas de ese siniestro, las que deberán ser investigadas con los peritajes correspondientes. En tanto, los restos de la víctima fueron trasladados hasta el servicio médico legal de la capital de la provincia de Última Esperanza para la autopsia de rigor. Y una muy buena asistencia masiva tuvo la fiesta criolla que se realizó durante 4 días y con buenas ventas, aseguran, en el Parque María Betty. Desde el viernes 16 y hasta el lunes 19 de septiembre, en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias, se efectuó la fiesta criolla. Más de 180 stands de kermes, comidas y artesanías, entre otros, dieron vida a la actividad que se desarrolló en el Parque María Betty. Los locatarios sacaron cuentas alegres debido a la masiva convocatoria. Estoy juntando la plata, hice este proyecto para
por mi tratamiento, que estoy enferma. Y no, bueno, bonito, alegre, se ha pasado bien. Bastante frecuentó la gente el día de ayer, el día de hoy también. Y bueno, eso es lo bueno después de tanto tiempo, después de la pandemia, reencontrar esta tradición acá. Sábado y domingo impecable, y hoy día domingo igual vamos bien, así que la gente se ha portado bien. Ha venido harta cantidad de gente, así que hemos podido vender todos nuestros productos. Muy bien, muy bien. Usted sabe que después de la pandemia la gente salió del encierro y esto, mire, imagínese, como usted ve allí, toda la gente así, divirtiéndose con estos días hermosos que hemos tenido. Así que muy, muy buenas las ventas. Fueron miles de personas, entre niños, jóvenes y adultos, los que disfrutaron de la instancia, que se vio favorecida por las buenas condiciones climáticas. Estuvo bastante entretenido con la familia y también acá reunimos en el Parque Mirabetti, hartas cosas lúdicas, entretenidas, así que súper bien. Reconfortante saber que por lo menos ya estamos entrando de nuevo a lo que es ¿cómo se llama? El rodaje de la familia, salir, esto, ¿cierto? Reencontrarnos nuevamente. Es muy hermoso, me alegro que sea así. Fui a fondas, a carretes, lo he pasado bien. ¿Qué te parece que se estén retomando estas actividades que estuvieron suspendidas por la pandemia? Bien, porque así la gente aprovecha a liberarse, a tomar aire, y en espacios libres, y usar lugares grandes. En familia, disfrutar, tranquilo, bien. Espectacular, faltaba un momento de esparcimiento para la gente, espectacular. Si bien aún nos encontramos en pandemia, la baja de contagios de COVID-19 ha permitido que estas actividades puedan volver a retomarse luego de 2 años. Bueno, generalmente pasa esto en los feriados irrenunciables, como el 18 y 19 de septiembre. Dueños de almacenes de barrio, de poblaciones, evalúan positivamente las ventas durante estos 2 días. El domingo 18 y el lunes 19 de septiembre fue feriado irrenunciable para los trabajadores del comercio. Sí funcionaron los almacenes ubicados en los diversos barrios de Punta Arenas, atendidos por sus propios dueños, en donde evaluaron como positivas las ventas. Y tratamos de hacer lo que podemos, atender al cliente dentro de lo que se puede, pero bien, muy bien. ¿Está bien este año las ventas? Sí, siempre acá en este lugar nosotros tenemos la chicha de manzana, de uva, de, ¿cómo se llama? De manzana, pipeño, todo. Siempre estamos bien surtidos. ¿Sí? ¿Y la gente sigue acudiendo a los locales hoy día? Sigue celebrando. Las ventas estuvieron relativamente buenas, es decir, igual el tiempo favoreció que estaba bonito, así que la gente aprovechó a salir al campo, estaba claro que depende, los otros años ya estaba feo, así que obviamente el movimiento era diferente, pero bien, gracias a Dios, bien, buen movimiento, no me puedo quejar. Ustedes, bueno, se vieron favorecidos igual porque está cerrado lo que es el comercio grande. Sí, pues sí, claro, obviamente como están los supermercados y todo lo que es cadena grande, obviamente la gente prefiere el tema de los negocios más chicos. Muy buenas las ventas, han estado bien, gracias a Dios este momento. Ustedes, bueno, se ven favorecidos porque pueden seguir funcionando atendidos por los propios dueños porque el comercio grande está cerrado. Sí, claro, eso es lo principal para los negocios chicos, que lo ayuden así un poco más. ¿Y la gente compró mucho, ahora compró más ya que estamos volviendo un poco a la normalidad? Sí, bueno, yo gracias a Dios siempre he estado bien mis ventas, gracias a Dios, así que no me quejo. Las grandes tiendas y supermercados que estuvieron cerrados podrán abrir nuevamente sus puertas al público durante este martes 20 de septiembre. Y ahora nos vamos a la provincia antártica. Hubo Tedeum y desfile también en Puerto Williams y con mucho entusiasmo se realizaron esas actividades. En la iglesia Nuestra Señora de la Patagonia de Puerto Williams se desarrolló el tradicional Tedeum enmarcado en la conmemoración de las fiestas patrias. La actividad contó con la presencia de diversas autoridades y la comunidad de la provincia antártica. Un ambiente muy festivo. Ayer tuve la posibilidad de estar en un gimnasio viendo un concurso de cueca y veía también cómo la gente se iba relacionando, cómo iban también festejando todas estas fiestas patrias. Así que eso ya me llamó muy, muy profundamente la atención. Y hoy día en el Tedeum, donde usted lo lideró, ¿qué le pareció? Bueno, también había un ambiente reflexivo, un ambiente también muy bonito en cuanto a agradecer también a Dios por todo lo que se tiene en la vida y también aquí en esta hermosa isla. Así que también fue un momento fuerte de agradecimiento. Posteriormente.
Finalmente, en la Plaza Bernardo O'Higgins se efectuó un desfile cívico-militar. En la oportunidad, se resaltó a quienes lucharon por la independencia de nuestro país. Nos acompañó el día, la verdad que Puerto Urrutia amaneció soleado, así que feliz para la actividad. La verdad que muy bonito salió todo, muy bien. Participaron mucha comunidad educativa en este desfile, ¿cierto? Organizaciones sociales que son parte de nuestra comuna. También autoridad, así que igual, agradecer que este desfile se pueda organizar de la mejor forma, con apoyo de varias instituciones, como la Armada, como la Municipalidad, como la Iglesia también, nuestra en la Patagonia también, que fueron parte de lo que fue la organización de este día, 18 de septiembre, donde nuestra comuna también es parte de este país y celebra. La participación de la Armada, instituciones educativas y de salud, así como también de organizaciones sociales y el retorno de la banda de la Guerra Albatros, destacaron en el evento patrio de este año. Nos vamos a separar, llega la primera pausa comercial de esta noche. Cuando regresemos, un positivo balance realiza Carabineros con ocasión del largo fin de semana. Vamos a conversar sobre el particular y en directo con el capitán Fernando Quiñinir Pino, su comisario de los servicios. Nos va a contar acerca de las fiscalizaciones y cómo se portó la comunidad en general en este largo fin de semana. Ya volvemos. A esta temporada lo encuentras en www.sanchezysanchez.cl. Cientos de productos pensados para ti y las ricas preparaciones que se aproximan este mes. Utensilios, tablas para picar, cuchillos, accesorios para la parrilla y muchos detalles más que volverán todos los momentos inolvidables. Recuerda comprar con anticipación a través de www.sanchezysanchez.cl. Somos Magallánico. Tu tranquilidad y la de tu familia a un solo llamado. Proteger. Hoy te ofrece el mejor plan integral de protección funeraria y con las alternativas y plazos de pago que más te acomoden. En los momentos dolorosos de una pérdida, todos nuestros recursos y personal experto estarán disponibles las 24 horas y donde tú nos necesites. Gestionaremos responsable y oportunamente los aspectos legales y prepararemos de forma especial el mejor homenaje para una gran despedida. Solo contáctanos y conversemos de tu tranquilidad. Max Server combina tradición e innovación. Somos una marca industrial reconocida a nivel nacional, con más de 30 años de experiencia en el mercado de protección personal. Lideramos la innovación y tecnología en seguridad industrial, con marcas de prestigio internacionales como Albatros, Everest, Dunlop, Maxwork, y únicos representantes en Latinoamérica de calzados de seguridad, Puma Safety. Visítanos en Julia Garay Guerra 169, a pasos de Angamos, y en nuestra página web www.maxservice.cl. Nuevo Mall Chino, Gran Hong Kong. Todo lo que estaba lejos, ahora está mucho más cerca de ti. Vive la experiencia de compras y entretención de manera cómoda, tranquila y segura, donde encontrarás una gran cantidad de artículos, menaje, vestuario, calzado, juguetes, de todo en regalos, ropa infantil, accesorios, electrónica, ferretería, artículos de cocina, baño, adornos, artículos de mascotas, todo para el hogar, con precios convenientes. Nos encuentras en Avenida Frei 0770 en Punta Arenas. Hoy más que nunca queremos cuidarte y sabemos la importancia de una buena alimentación. Por eso traemos lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Granjas de la Sierra. Alimentos saludables, prácticos, ricos y nutritivos para preparar y cocinar en casa, disfrutar todas tus comidas y comenzar bien tu día. Granjas de la Sierra. Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Scanner Sur. Líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen.
atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.escanersur.cl. El viento magallánico trae nuevos aires para los vecinos de Punta Arenas, porque desde hoy, tu espacio urbano está cambiando para atraer eso que buscas. Entretención, tienda, experiencias y mucho más. No te pierdas todas las actividades, sorpresas y concursos que tendremos para ti durante estos meses. Te esperamos en Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva, 1110. Espacio Urbano Pionero. El mall de los vecinos. Con sistemas de control de inventario móvil, punto de venta, gestión y bodegaje. Avansis es una empresa magallánica con 15 años de experiencia en el mercado regional, proporcionando sistemas, soporte local y capacitaciones para usuarios de Zona Franca. Prepara tu nuevo negocio con nosotros. Contáctanos, que junto con nuestro apoyo te acompañaremos paso a paso. Sistema integrado con Transbank, personalización de informes y funciones, capacitación continua, actualizaciones, soporte inmediato, respaldo de datos automático incluido. Con nuestros años de experiencia en Zona Franca, como proveedor oficial de software, te ayudamos a crecer. Avansis. Bueno, seguimos informando. De inmediato, un positivo balance realizó Carabineros acerca de las jornadas de fiestas patrias. Hubo más de 1000 fiscalizaciones. Fueron 4 días de celebraciones por las fiestas patrias. Carabineros se desplegó por todo Magallanes con acciones preventivas. Solo en Punta Arenas se realizaron más de 1000 controles a personas y vehículos. En este momento estamos en el Parque María Betty, con carabineros a caballo de infantería recorriendo el parque con la finalidad de brindar seguridad a las personas que concurren a este lugar. De igual manera tenemos controles vehiculares por el perímetro del Parque María Betty, la patrulla Centauros, quienes están fiscalizando y controlando los conductores de los diferentes vehículos que transitan por el sector. Y en otros sectores de la capital regional, en el sector centro, también tenemos un servicio desplegado por motivo de la ruta segura para garantizar la seguridad vial de los conductores y peatones. El comportamiento de las personas fue evaluado como positivo. Siempre se hace un llamado a la comunidad para mantener conciencia respecto a esta fecha. Si bien es cierto, estamos en fiesta, celebrando el aniversario patrio y de la primera Junta de Gobierno. Pero muchos también se exceden en el consumo de alcohol y en realizar algunas otras actividades. Si bien es cierto, había un comportamiento bueno por parte de la comunidad, pero igual existen hartos procedimientos policiales en los que Carabineros obviamente tuvo que intervenir y adoptarlos para poder dar cuenta a la fiscalía de esos procedimientos. Ante el importante movimiento de peatones y automóviles que se esperaba para este fin de semana largo, los días previos el llamado a la comunidad a festejar con responsabilidad fue reiterativo. Ya le dije hace unos minutos que íbamos a conversar. Llegó directamente al Parque María Betty, parece, a los estudios de ITV Patagonia, el capitán Fernando Quiñiñir Pino. Él es subcomisario de los servicios ahí en la primera comisaría de Carabineros. Gracias por acceder a la invitación, capitán, gusto saludarlo. Vamos a anticipar un balance, porque mañana y el miércoles será día de balance, me imagino, así que lo vamos a adelantar en ITV. ¿Cómo estuvo esa fiscalización? ¿Es verdad que hubo más de 1000 controles? Sí, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, buenas noches. Sí, tuvimos más de 1000 controles, específicamente 1248 controles realizados en el sector de Punta Arenas, que eso incluyó tanto infracciones al tránsito, controles vehiculares, controles de identidad y la realización de los intoxilazers o las pruebas respiratorias. ¿Cuántos detenidos hubo? Tuvimos un total de 15 detenidos, y de los cuales 9 están relacionados con la ingesta de alcohol o el consumo de drogas en la conducción. Comparativamente hablando, con respecto al año pasado, subimos en tres números comparado al año pasado, pero el comportamiento en general de las personas fue muy bueno, en específico en el María Betty. El comportamiento de los vecinos fue ejemplar, o sea, hubo un orden dentro de la gran cantidad de gente que acudió al lugar, lo que no generó de ninguna manera algún tipo de alteración al orden público, ni menos la intervención de Carabineros en ese sector. Para estas fiestas en otras partes, en otras ciudades, se presentan riñas, peleas, cuchillados. Aquí en Magallanes y en Punta Arenas en particular, es otra la realidad generalmente, ¿no?
Bueno, Punta Arenas, comparado con el resto de las ciudades que yo conozco en particular, es un paraíso, entre comillas. La gente tiene un comportamiento totalmente diferente, es más tranquila. Igual hay procedimientos policiales que destacan de lo común acá en Magallanes de repente, que son algunos delitos más violentos, pero son muy pocos. Lo que no se ha podido erradicar son esas conductas a la salida de algunos locales nocturnos, en fin, esos trompos, esas carreras clandestinas. Eso cuesta erradicarlo, ¿eh? Claro, nosotros hemos implementado servicios focalizados en algunas calles principales donde ocurre o hay mayor ocurrencia de estas situaciones, atendiendo tanto a los vecinos del sector como a los locatarios del sector centro en específico. Se hacen los controles, se hacen las fiscalizaciones. Esas conductas no son delitos, a menos que estén asociados a la conducción en estado ebriedad, donde Carabinero adopta el procedimiento. Pero lo que es los trompos que dice usted son infracciones al tránsito y que obviamente nosotros, al tomar conocimiento, cursamos las infracciones o se da cuenta el juzgado policial local que corresponde para que aplique la multa respectiva. De estos detenidos que hubo en esta fiscalización y controles, ¿todos por manejar bajo la influencia del alcohol o estando ebrio y uno o dos por droga, ¿no? Claro. De los conductores bajo los efectos de la... O sea, bajo la droga o bajo alcohol fueron 9. Dos fueron por sustancias psicotrópicas. 6 fueron por conducción estadounidense sin daño. Y uno con resultado de lesiones. Y eso hace un total de 9. En Punta Arenas hay un problema bastante serio con la violencia intrafamiliar. ¿Se marcó también en este largo fin de semana? Bueno, los procedimientos de violencia intrafamiliar son constantes y yo diría que a veces permanentes en el transcurso de lo que es la semana. Y obviamente que tiene especial preocupación y atención por parte de Carabineros porque conlleva la integridad de una persona, que no necesariamente puede ser una mujer, sino que también hombres que ya están casi más o menos en el mismo nivel de victimización, que son víctimas tanto hombres como mujeres. Y eso preocupa a Carabineros en el sentido de poder tener una reacción oportuna y poder lograr la detención de la persona y obviamente prestarle las primeras atenciones a las víctimas. ¿Accidente grave de tránsito entonces en estos 4 días no hubo? En Punta Arenas... No, que conllevara alguna pérdida fatal, no. Lo que sí hubo un hecho puntual en Camino al Andino, donde un vehículo se incendió, donde el conductor y el acompañante se dieron a la fuga, pero no hubo afectados propiamente tal terceras personas. Una de las cosas más graves que ha ocurrido en las últimas horas fue una agresión, ¿no es cierto?, en España con Errázuriz. ¿Con un fierro? Claro, hubo un procedimiento en el sector centro donde... un taxista agredió con un arma contundente a una segunda persona, quien se habría dado la fuga y la víctima habría llegado al hospital. A raíz de eso se generaron algunas diligencias y la persona llegó a la comisaría y fue detenida y puesta a disposición de la fiscalía, donde después quedó en libertad. ¿Es cierto que un extranjero falleció, fue encontrado sin vida en un hotel? Claro, en el Hotel Dreams fue alertado personal de Carabineros, puesto que una persona de aproximadamente 72 años se encontraba sin vida en su habitación. Esta persona es extranjera. El procedimiento, conforme a lo que dispuso el fiscal de turno, lo adoptó personal de la PDI para poder realizar las investigaciones pertinentes para establecer cómo falleció la persona. ¿Sabe la nacionalidad de esta persona? Noruega. ¿Esto ocurrió hoy en la mañana? Hoy día en la mañana. Es una persona turista que ingresó al país y que estaba hospedado en el Hotel Dreams. Lo otro grave, pero no le corresponde a usted porque es su comisario de los servicios, la primera, ¿no es cierto? Claro. Comisaría. Ocurrió en Puerto Natales. Una persona joven murió, un ciudadano argentino, en un incendio en la calle Santiago Veras. Pero eso ya es de Puerto Natales. Puerto Natales. Ya, pero igual reitero la información porque ya se dio aquí en nuestro informativo. Finalmente, Fernando, podríamos coincidir que una de las situaciones más delicadas que se da en Punta Arenas y en general en Magallanes es la conducción bajo los efectos del alcohol o en estado de ebriedad. Si terminar, ¿qué se puede hacer con eso? Campañas se han hecho, educación se ha hecho, pero
poco entienden algunos conductores. Es un problema serio, ¿verdad? Es un problema. Siempre el llamado que hace Carabinero es hacer partícipe a las familias para poder intervenir este tipo de acciones que conlleva la ingesta de alcohol. Ahora, el alcohol acá en Magallanes, o en Punta Arenas específicamente, se relaciona a dos hechos importantes, que son la conducción en estado ebriedad que menciona usted, como también la violencia intrafamiliar. En esos dos procedimientos el alcohol está involucrado. Se han hecho campañas, como bien dice usted, la CIA también por el tema de la conducción en estado ebriedad, las autoridades han realizado campañas, se ha incentivado a que las familias, cuando toman conocimiento de que algún familiar está con algún problema de alcohol, puedan aconsejarlo, apoyarlo para poder evitar este tipo de situaciones. Pero es un tema complicado que debe ser abordado de muchas maneras. Pero ahí hay un problema serio, ¿eh? Un problema serio. ¿Qué tal es el conductor aquí en Magallanes y en Punta Arenas en particular? En el sentido, ¿es respetuoso cuando hay controles? Para, se dirige bien a Carabinero, o hay de todo en eso. Bueno, hay de todo en todas partes. A nadie le gusta ser controlado, eso es una premisa. Pero controlan menos que antes. Yo me acuerdo que antiguamente pedían más documentos, iban a verificar la patente, pedían el padrón. Ahora últimamente no hay controles, ¿eh? Sí, sí, de hecho aquí le decía que hay 1.248 controles. Sí, sí. Ahora, por esta fiesta, pero en general, no, saliendo de estas fiestas largas. Son permanentes los controles, son muchos los vehículos que son sacados de circulación. Esa es una de las mayores infracciones que comete la persona acá en Punta Arenas, conducir sin licencia o conducir con la documentación vencida. Entonces, a lo mejor hay un desconocimiento de la ley. La verdad es que serían múltiples los factores que o las variables que influyen en estas conductas. Pero a raíz de los mismos procedimientos que decía usted, de los trompos o los famosos tuning en el sector centro, la cantidad de vehículos retirados de circulación por no tener documentación es alta. Los controles se hacen. Ahora les cuesta poco después sacar el vehículo del correo municipal, ¿no? Que eso ya no es competencia de nosotros. Pero por ahí pasa también un poco, ¿no? Es que por eso ahí habría que preguntarle a la autoridad correspondiente, porque nosotros no tenemos incidencia en ese tipo de situación. Pero nosotros cumplimos con la fiscalización, lo retiran y... Claro, y ahí nosotros informamos al juzgado de policía local, quien es la autoridad competente para cursar las infracciones correspondientes. Nosotros lo que hacemos es una citación. La infracción la aplica el... Hicha la pregunta tribunal. De otra manera, en más de una oportunidad se han encontrado con los mismos vehículos fiscalizados y sacados de circulación en poco tiempo, en 15 días, en 20 días, me imagino. Pero usted le dice al colega, pero si no lo sacamos el viernes pasado este caballero... Y así como le decía a algunos vecinos en una reunión en una junta de vecinos, si un vehículo lo tenemos que sacar 2, 3, 4, 5 veces, nosotros lo vamos a hacer. Porque lo que a nosotros nos corresponde conforme a lo que la ley dice. Fernando, derivamos en otro tema, pero en realidad lo habíamos invitado para hacer un balance y muchas gracias por adelantar algunas de estas noticias. Estos fueron los 4 días, ¿no? Viernes, sábado, domingo. Los 4 días. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Y hay que reconocer y felicitaciones al trabajo, porque esto también me imagino que todos los funcionarios estuvieron cumpliendo turno estos 4 días. Entonces, esto quita horas con la familia, me imagino, de diversión. Bueno, el compromiso de la institución es con la comunidad. La finalidad de estos controles en general es poder garantizar unas fiestas tranquilas, de que no lamenten alguna situación y que en algo nosotros podamos inhibir a la gente que comete algunos delitos o infracciones como son la conducción en estado ebriedad, para que no afecte a terceras personas. Porque si no lo hacemos, afecta directamente a la comunidad. Muchas gracias. Su comisario de los servicios, el capitán Fernando Quiñiñir Pino, hoy en directo aquí en nuestro informativo. Nos vamos a separar y después seguimos informando. Le vamos a hablar de un problema que han traído, usted ya sabe, porque esto es de larga data, los castores en Magallanes. Este
el mes de la patria. No olvides hacer tus compras en www.sanchezysanchez.cl. Todo lo que buscas en electrodomésticos, tecnología y muebles de cocina para disfrutar este 18. Disfruta del ambiente dieciochero en familia, haciendo ricas preparaciones para sorprenderlos a todos. Equipa tu cocina con las mejores marcas del mercado, Oster, Black & Decker, Maje Fesa y mucho más. Encuentra tus productos favoritos en www.sanchezysanchez.cl. Somos Magallánicos. Un maestro de verdad pinta a su pinta. Y como en MTS lo sabemos, los invitamos a participar para seguir pintando tus proyectos. No te pierdas la promo Pinta a tu Pinta de MTS. Compra productos de las marcas adheridas. Ingresa el número de tu boleta en mts.cl/pintaatupinta y podrás participar en la ruleta para ganar gift cards de 25 y 50 mil pesos. Pinta a tu pinta y participa todo septiembre con MTS. Centro Audiológico de la Patagonia brinda atención integral al paciente con problemas de audición y equilibrio. Contamos con modernos equipos y un completo equipo de profesionales especialistas, cuyo objetivo es integrarlo nuevamente al mundo del sonido y del movimiento. Realizamos exámenes con tecnología avanzada como audiometrías, terapias de maniobras de reposición y rehabilitación vestibular. Además, venta y reparación de audífonos. Ubícanos en Guillermo Tell 0342 y en nuestra página web y redes sociales. Centro Visual V Optic. Desde siempre con la tecnología más avanzada. 21 años en la región. Ofrecemos amplia variedad de lentes ópticos, lentes de sol, contactología avanzada, cristales de máxima calidad, junto con asesoría según las necesidades de cada cliente para que tenga la mejor experiencia visual. Ahora contamos con el equipo más avanzado para la toma de medidas para fabricar lentes de última generación y máxima tecnología. Ofrecemos el servicio de atención y prescripción de lentes ópticos o de contacto con consultas completamente equipadas y profesionales altamente capacitados. Óptica y Centro Visual V Optic. El servicio militar es mucho más que una obligación. Es tu futuro, es un compromiso y deber con tu país. Donde aprenderás disciplina, compañerismo. Aprenderás a servir y ayudar a otros. Y podrás capacitarte y vivir grandes experiencias que recordarás toda la vida. Para finalmente poder elegir. Hoy puedes elegir el camino que tú quieres. Servicio militar, una forma de crecer, una forma de servir a tu país. Tu compromiso con Chile. Ministerio de Defensa, Gobierno de Chile. A ver, vamos a seguir informando de inmediato. Más de 40 familias en la provincia de Tierra del Fuego redujeron el consumo de energía eléctrica en un 15%. Esto gracias a haber participado de un programa que se tituló Vivo Eficiente. 43 familias de las comunas de Timauquel y de Primavera culminaron exitosamente su periodo de capacitación que imparte el programa para la educación energética en el hogar Vivo Eficiente. La iniciativa es financiada por el gobierno regional, desarrollada por la Serimi de Energía y ejecutada por la Agencia de Sostenibilidad Energética. Luego de la intervención de los distintos monitores que van a enseñar y entran al hogar y conversan con las familias sobre cómo mejorar la eficiencia, se logró una reducción del 8% de sus consumos. En el caso de Primavera y en específico en la localidad de Cerro Sombrero, luego de este programa, que consta de 4 visitas del grupo de monitores, se logró un 15% de reducción en los costos de energía que manifestaban cada una de las viviendas. Esto significa que el programa es positivo desde el punto de vista de los objetivos finales, que es enseñarle a las familias a hacer un mejor uso de la energía. Las familias beneficiarias valoraron la iniciativa y agradecieron los nuevos contenidos que a la fecha les han permitido ahorrar en sus consumos eléctricos hasta un 15%. Este taller de eficiencia energética fue para mí en lo personal muy importante y a la vez
me sacó de dudas, de algunas cosas que tenía, para mejorar la calidad en mi vivienda, ahorrar energía, porque esto no es el futuro. Para mí fue muy importante, muy, muy importante. Ojalá vuelvan nuevamente, porque hay que tener conciencia de cuidar la luz y educar a nuestra familia, a nuestros nietos, economizar. La verdad, esto para mí fue muy lindo. A mí me gustan los juegos, realmente perdí ese puzzle. Fue un poco difícil hacerlo, pero al final lo hice y así esa cosa, ahí listo. ¿Y qué aprendiste de la energía? Necesitamos cuidar. A través de esta instancia, los participantes conocen, experimentan y aprenden sobre el tema y sus implicaciones medioambientales, sociales y económicas mediante el desarrollo de actividades didácticas y prácticas. ¡Yo me quiero ambiente! Falta poco ya, así que no, estamos justo. Les cuento que a partir de las 10 de la noche, en nuestro canal de YouTube... Sur del Sur, haciendo patria. ¡Viva Chile en Magallanes! ITV Patagonia. Desde siempre, con la tecnología más avanzada. 21 años en la región. Ofrecemos amplia variedad de lentes ópticos, lentes de sol, contactología avanzada, cristales de máxima calidad, junto con asesoría según las necesidades de cada cliente para que tenga la mejor experiencia visual. Ahora contamos con el equipo más avanzado para la toma de medidas para fabricar lentes de última generación y máxima tecnología. Ofrecemos el servicio de atención y prescripción de lentes ópticos o de contacto con consultas completamente equipadas y profesionales altamente capacitados. Óptica y centro visual. V Optic. El servicio militar es mucho más que una obligación. Es tu futuro, es un compromiso y deber con tu país. Donde aprenderás disciplina, compañerismo. Aprenderás a servir y ayudar a otros. Y podrás capacitarte y vivir grandes experiencias que recordarás toda la vida. Para finalmente poder elegir. Hoy puedes elegir el camino que tú quieres. Servicio militar, una forma de crecer, una forma de servir a tu país. Tu compromiso con Chile. Ministerio de Defensa, Gobierno de Chile. Tu tranquilidad y la de tu familia a un solo llamado. Proteger. Hoy te ofrece el mejor plan integral de protección funeraria y con las...
Alternativas y plazos de pago que más te acomoden. En los momentos dolorosos de una pérdida, todos nuestros recursos y personal experto estarán disponibles las 24 horas y donde tú nos necesites. Gestionaremos responsable y oportunamente los aspectos legales y prepararemos de forma especial el mejor homenaje para una gran despedida. Solo contáctanos y conversemos de tu tranquilidad. Hubo un problema técnico. ¿Cuánto duró? 4 minutos, porque me acuerdo. Y justo estaba diciendo yo, en punto las 10 de la noche, a partir de este instante, nuestro canal ITV Patagonia está autorizado a transmitir programación para mayores de 18 años. Y ahora, las 22 horas con 4 minutos, no lo digo más, entonces nada. Sí, porque hay que decirlo por el Consejo de Televisión, por lo demás. A ver, seguimos. Sigue a la baja los casos de coronavirus en la región de Magallanes. La positividad en las últimas 24 horas llegó al 4,2%. Se informaron de 9 casos nuevos. Durante este lunes, Magallanes notificó 9 casos de coronavirus que corresponden al análisis de 95 muestras PCR. De estos, 5 son de Punta Arenas, 3 de Puerto Natales y 1 reportado por laboratorio. A la fecha, la región registra 61.863 contagios totales, de los cuales 60.831 se han recuperado y 747 han fallecido. Se reportan 71 casos activos, con una positividad diaria de un 4,21% y un 4,50% en promedio semanal. En tanto, 302 pacientes permanecen hospitalizados en la red asistencial, 11 son positivos a la enfermedad. La ocupación de camas UCI es de 14 y hay 8 disponibles. Este martes se continuará con la toma de antígeno entre las 14:30 y 17 horas en el segundo nivel del Mall Espacio Urbano Pionero. En tanto, la comunidad podrá acceder a PCR en la sede del Club Deportivo Cruz del Sur, Galdía Palas y Club Deportivo Español desde las 9:30 y hasta las 12 horas, con prioridad en personas en alerta o sospechosos. Y firmaron un convenio para hacer realidad la certificación de restauradores ecológicos. Esto para combatir los efectos que causan los castores. Un importante convenio firmaron el Centro de Formación Técnica Estatal de Magallanes, CFT Magallanes, y el Ministerio del Medio Ambiente, con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, con el objetivo de generar instancias académicas y de difusión para favorecer el conocimiento y la valoración de la biodiversidad de la Patagonia. Estamos muy contentos de firmar este convenio de colaboración con el CFT Magallanes, quien está empujando en crear capacidades dentro de la comunidad de Tierra del Fuego y de empujar también el trabajo que nosotros llevamos adelante en términos de restauración de ecosistema. Esto viene a iniciar un trabajo muy de la mano para poder certificar a las personas que más adelante van a restaurar los ecosistemas dañados y afectados por el castor. Esto empuja también a la comunidad de Tierra del Fuego a crecer, a capacitarse y a tener también un reconocimiento a las herramientas que pueden adquirir desde el desarrollo desde este proyecto. En lo relativo a la educación, se realizarán actividades tales como charlas y cursos para avanzar hacia la capacitación y certificación de restauradores ecológicos, quienes cumplirán un rol fundamental en la recuperación de ecosistemas dañados por el castor en la región. Para nosotros, como institución de formación de educación superior técnico profesional, y sobre todo para nuestros estudiantes, valoramos mucho este convenio que va en directo beneficio para nuestros estudiantes para poder complementar su formación técnica, sobre todo en nuestros estudiantes y en nuestras estudiantes de la carrera de técnico veterinario y producción agropecuaria, en el que vamos a poder certificar en cuanto a lo que es manejo y control del animal invasor que es el castor, sobre todo en lo que es en Tierra del Fuego. La destrucción que ha generado la especie en la zona asciende a 73 millones de dólares. Lo que quieres para decorar tu mesa esta temporada lo encuentras en www.sanchezysanchez.cl. Cientos de productos pensados para ti y las ricas preparaciones que se aproximan este mes. Utensilios, tablas para picar, cuchillos, accesorios para la parrilla y muchos detalles más que volverán todos los momentos inolvidables. A ver.
Recuerda comprar con anticipación a través de www.sanchezysanchez.cl. Somos Magallánicos. Nuevo Mall Chino, Gran Hong Kong. Todo lo que estaba lejos, ahora está mucho más cerca de ti. Vive la experiencia de compras y entretención de manera cómoda, tranquila y segura. Donde encontrarás una gran cantidad de artículos, menaje, vestuario, calzado, juguetes, de todo en regalos, ropa infantil, accesorios, electrónica, ferretería, artículos de cocina, baño, adornos, artículos de mascotas. Todo para el hogar, con precios convenientes. Nos encuentras en Avenida Frei 0770 en Punta Arenas. Max Sartre combina tradición e innovación. Somos una marca industrial reconocida a nivel nacional, con más de 30 años de experiencia en el mercado de protección personal. Lideramos la innovación y tecnología en seguridad industrial, con marcas de prestigio internacionales como Albatros, Everest, Dunlop, Maxwork, y únicos representantes en Latinoamérica de calzados de seguridad, Puma Safety. Visítanos en Julia Garay Guerra 169, a pasos de Angamos, y en nuestra página web www.maxservice.cl. El viento magallánico trae nuevos aires para los vecinos de Punta Arenas, porque desde hoy, Espacio Urbano está cambiando para atraer eso que buscas: entretención, tiendas, experiencias y mucho más. No te pierdas todas las actividades, sorpresas y concursos que tendremos para ti durante estos meses. Te esperamos en Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva, 1110. Espacio Urbano Pionero. El Mall de los Vecinos. Y nos vamos, nos despedimos. Espero que haya pasado felices fiestas patrias, sinceramente. Mañana volveré a la realidad, así que le deseo que tenga una muy buena semana. Ya llegan los datos del tiempo y después, hoy es lunes, así que el deporte regional. Buenas noches, que descanse. Nos vamos a ir con estas imágenes porque ya les informábamos que hubo una muy buena asistencia en la fiesta criolla que se realizó en el Parque María Betty. Los comerciantes, quienes colocaron puestos locales allí, estaban muy contentos con las ventas. Hubo más de 180 módulos, ofrecieron comida, artesanía, juegos, en fin. Todos estaban muy contentos, tanto quienes colocaron los locales como quienes fueron a pasar momentos gratos ahí, con una muy buena vista hacia el Estrecho de Magallanes, por lo demás en este parque, en este pulmón verde de la ciudad de Punta Arenas. Se calcula en más de 20.000 las personas, considerando los cuatro días, que llegaron a esas instalaciones a pasar un momento alegre. Jugaron, elevaron volantines, comieron, todo bien. Y siempre se dice, guatita llena, corazón contento, todo lo demás es cuento. Buenas noches. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Zona Austral, te quiere ver bien. Servicios Funerarios Proteger y Max Service, expertos y líderes en seguridad industrial, presentaron ITV Noticias Central.